Por cierto, no le vamos a hacer caso al Darno y vamos a trabajar para que una calle lleve su nombre. Claro. El año que viene va a haber un sello conmemorativo, que es la cuestión que ya trabajé con el correo, justamente para trabajar en el sentido de lo que planteaba Gunaima de la colonización. La gente tiene que estar bien el Darno. Hay formas de difundirlo, bueno, una calle, un sello, estas actividades, sino como cómo se difunde su obra. Y por supuesto que lo pasen en las radios, ¿no? En fin. Sí, es verdad, es cierto. Es cierto que el Ministerio tiene su nombre. Es verdad, es cierto, porque el Ministerio de Vivienda le ha puesto a varios complejos nombres como el Zabalí, el Eduardo Collas, etc. Es muy cierto eso. Buena observación. Bueno, quiero decir, porque no es menor, que hoy nos acompaña desde Tacuarembó, en un viaje que es 400 kilómetros, y de vuelta, salí cuenta, Graciela Miralles, la tía de Eduardo, que fue una figura singular y de singular importancia en la vida de Eduardo. Y quiero pedir para ella un fuerte aplauso. Era Benavides, decíamos, en Uruguay todos nacimos en Tacuarembó, todos fuimos alumnos de Washington Benavides y todos fuimos en Corte Pierniveni, más o menos. Entonces por eso hemos dejado para el final a un tacuarembóense que aparte es cogeneracional, porque es del año 61, y porque además supimos transitar los pasillos del Instituto de Profesores Artigas en la dictadura. No. Bueno. Ya hasta el nombre lo olvidé. La memoria selectiva, el INAO. No, era, en la entrada había un cartel que decía quien entra aquí que pierda toda la esperanza. Era así. Tenimiento. Bueno, profesor, egresado del Instituto de Profesores Artigas en Historia, director por cursos y concursos o sea, subió, hizo el curso de dirección, subdirector, ha trabajado como adscripto y como profesor en Canelones, en Las Piedras, en Montevideo. Además, es artista plástico, dibuja, saca fotos, unas fotos fantásticas. Ha expuesto en muchos lugares, en esta Junta Departamental, el año que inauguramos la sala de exposiciones, hubo una exposición de la obra de Pablo. Ha diseñado tapas para libros como El Jorge Arbeleche, por supuesto de Washington Benavides y de otros. Y bueno, y naturalmente, una inevitable referencia, porque era parte de ese hogar al cual asistía Eduardo y tantos otros. Entonces, estimadísimo Pablo, ahí tienes la palabra. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Ahora? Bien. Tomando la palabra del compañero Walter, que dijo que él se siente afortunado, ¿verdad? Yo me siento particularmente afortunado del azar, ¿no? Me tocó nacer en un hogar que se transformó en un taller de creación. Mi padre ha repetido muchas veces que él en realidad estaba haciendo con sus alumnos que mostraron ser extraordinarios en aspectos diferentes, lo que habían hecho con él otros, como el maestro Mujica o pintores que casualmente, quizá o no, pasaron por Tacuarembó y encontraron a su vez un caldo de fermento y aparecieron Washington Benavides, Circe Maia, Walter Ortiz Ayala. Papá decía que eso se llamaba la carrera de postas. La carrera de postas es tratar de pasarle a quien le suceda el tutor, que no lo deje caer, porque eso es la cultura. Eso es la cultura uruguaya. Si falla la memoria, se pierde. Y es lo que somos. Somos la memoria y somos la cultura. Lo que dijo el Macu, lo que dijiste tú, esa defensa de la cultura uruguaya, lo peor que podemos hacer es por facilidad. No invertir esfuerzos en difundir lo nuestro, no por rechazar lo ajeno, no por xenofobia cultural, por supuesto, conocer
conocer, porque una de las cosas que yo vi a mi padre hacer era traer a estos gurises y hacerlos escuchar los discos recién salidos donde cantaban Gilberto Gil, cantando El Oso, y de golpe escuchar a Antoine, escuchar a Bob Dylan, y era en los años donde eso no era lo que sonaba habitualmente. Pocos años después cayó la porteñada y todo el mundo escuchaba lo que ahora vamos a escuchar en la fiesta de la nostalgia. Bien, todo bien, ¿no? Pero había que escuchar otras cosas y conocer otras cosas. Bien, en el video que estuvimos viendo se menciona a Juan. Una de las cosas que a mí me sorprendía como niño, me sigue sorprendiendo ahora como veterano, era cuál es la magia para hacer una canción. ¿En qué consiste? ¿Dónde está la alquimia de que una persona aporta un texto, el otro toma ese texto y él empieza a imaginar una música que puede pegar con ese texto, y después de horas de trabajo y de puteadas y de cortes y de discusiones y de idas y de vueltas, se retoma, se trabaja como contaba papá, y yo lo vi escuchando a Peñarol jugar contra otro cuadro, entonces gritaban el gol y dejaban de trabajar un rato, volvían, retomaban la canción, o llamaban a comer, se cortaba todo, o resulta que era un domingo y daban una película espantosa de Romano, como dice Sabina, en el Cine Rex o en el Cine City, entonces todos nos íbamos a ver una película de Romano y a la vuelta volvían a retomar las canciones. Canciones que uno después las escuchaba y decía, qué increíble cómo se logró esto. El proceso era lo que me fascinaba. ¿Dónde está la magia? Bueno, la magia es trabajo. Y la magia es amor a ese trabajo y a que uno está en la búsqueda de algo que lo va a representar. Yo voy a hacer canciones con un texto primero y la música se le incorporó, o alguien venía con una música que le estaba sonando en la cabeza y se escribía un texto, o cosas increíbles como una canción del Darno que termina en Suecia y unos suecos escuchan la canción, creo que es del disco Las Quemas, le encanta, pero claro, en realidad la transformaron, hicieron una versión absolutamente diferente y la canción volvió. Y al volver acá se aprovechó la música, se le puso otro texto y al final se crearon como cuatro canciones distintas de unida y vuelta con otro país. Es decir, esa cocina, esa alquimia es muy fermental. ¿Cómo trabajaban estas personas? Trabajaban permanentemente tirándose ideas. Y yo encontré, porque estamos en la tarea con mi madre de revisar ese... supongo que todos habrán visto el descubrimiento de todo lo que había dentro de la tumba de Tutankamón. Bueno, la casa de mi padre y los diversos cuartos y las bibliotecas esconden tesoros. Entre esos tesoros, una carta manuscrita del Darno, y dice esto. El año es el 83. El 30 de mayo del 83. El Darno, como casi todos los que fueron alumnos y trabajaban con mi padre, no lo tuteaban. Lo mandaban a la mierda, lo tuteaban, pero siempre con un respeto sublime, ¿verdad? Porque es lo que debe ser hacia un maestro. Dice, querido Bocha, aquí les dejo el texto traducido de Amor Pasado del viejo Antoine. También queda el cassette. Hace años intento una versión castellana. Derrotado por la rima en E, acudo a usted, poeta, para ver si me hace el honor de intentar algo. Me parece que la historia original, claramente de la mujer, su suicidio, qué sé yo, esa historia, digo, es prescindible. No es muy creíble, me parece. Creo que habría que dejar la cosa con la mujer yéndose en el alba de diciembre. No sé, son anotaciones
que me atrevo a hacer después de años de lidiar con esto. Usted dispone. Tenga un abrazo, Eduardo D. Posdata. Creo que el final o la moraleja no está muy bien. En definitiva, la canción vale por la melodía memorable y la primera parte del texto es rescatable. Esto es lo que le mando. Yo recuerdo en los años en que trabajaba con Alfredo Zitarrosa, no en Montevideo, que Alfredo también mandaba unas cartas escritas con un estilo literario parecido a lo que él era en el escenario, ¿verdad? Una cosa muy formal, pero exacto, ¿no? Tipos rigurosos, autocríticos, que a veces hasta decía todo lo que hice hasta aquí no vale nada, habría que prenderle fuego y empezar como de cero, cosa que afortunadamente no pasó. Alfredo le mandaba unas cartas que escribía toda una situación y al final terminaba diciendo: bueno, al fin y al cabo, si esto no les gusta, a la mierda todo esto. Yo conocí a Darno siendo un niño. Alguna vez lo he comentado, yo veía a Darno Jan, que era un muchacho, pero que se tomaba las cosas muy en serio, sudar la gota gorda, luchando con una parte de una melodía. Por suerte quedaron cassettes, entonces uno ve lo que se sufre al hacer una canción y capaz que de una canción las versiones 5 o 6 que quedan grabadas son absolutamente diferentes y cada una de ellas vale de por sí. La definitiva o las definitivas no se parecen en nada, y lo que cuesta, ¿no? Horas y horas. Y yo niño andaba ahí molestando y generalmente me dedicaba a molestar a Darno, que era el más cercano a mí en edad. Y él era muy, muy, muy... quería mucho a los niños y yo era el pajarito, como me decía. Y este pajarito era a veces una cotorra insoportable que lo molestaba mucho y me dedicaba, tú que trabajaste con él, sabrás lo riguroso que era, me dedicaba a molestarlo cuando se equivocaba en una nota. Y quedó grabado eso de que él está tratando de sacar una canción y yo empiezo a reírme, a decir: pero al final no aprendes nada, esto no es así. Bueno, el pobre Darno me bancaba porque era el hijo de su maestro. Y mi padre me echaba. Para bien de la música, me echaba tarjeta roja y me iba. Vivencias de todo tipo. Vivencias como el Darno, que uno lo ve muy ciudadano. Es cierto, eso de que se le pregunta permanentemente esa impronta oscura, dark. Y él se molestaba porque él decía: al fin y al cabo todos tenemos momentos así, todos podemos ser oscuros y todos podemos ser luminosos. Yo vi mucho más la imagen luminosa de Darno, yendo a la cancha, comiendo tangerina, a ver partidos de Tacuarembó, espantoso, pero era la salida, unas comidas impresionantes donde se mezclaban liebres, perdices, el arroz con leche o una torta que mi madre decía: es un simple bizcochuelo, pero el Darno decía: la torta del alma. Y a partir de ahí, esa torta es la torta del alma. O una costumbre del Darno que era rebautizar las cosas. Él tenía un gatito muy querible, un gatito piojoso que no servía para nada, que se llamaba Betún porque era negro, y el Darno llegaba y decía: ahí está, Thanatos. Y nosotros decíamos: ¿quién es Thanatos? El Betún, que para el Darno era Thanatos. Tenía esas cosas divinas del Darno. Y recuerdo cacerías yendo a un lugar en Caraguatá, en unas estancias cimarronas donde se vivían cosas alucinantes. Y yo creo que esos viajes marcaban mucho y daban mucho argumento para canciones y otras cosas, porque yendo a Caraguatá, que era una estancia de los Ferreira, en Tacuarembó, pasábamos por un pueblo que se llama el pueblo de los feos. El pueblo de los feos figura realmente con ese nombre. Si uno busca en los mapas, hay un pueblo en Tacuarembó, en Caraguatá, que se llama el pueblo de los feos. ¿Por qué se llama el pueblo de los feos?
porque mucha gente en ese lugar tiene deformidades por familias que no renovaron, vamos a decir así, la sangre del exterior y nacieron muchos niños con deformidades de todo tipo. E increíblemente se llama. Pasar por ese lugar en la penumbra fue una experiencia muy de Lovecraft. Y supongo que a personas con sensibilidad y con lecturas y todas esas cosas quedaron, ¿no? Estar en una estancia cimarrona donde uno abría una habitación y había lámparas hasta casi el techo, lámparas que habían sido usadas una sola vez y después desechadas, porque era más fácil ir hasta la ciudad y comprar otra lámpara entera en vez de ponerle la mecha, lo que fuera, o comer un guiso de hueso y grasa de oveja. Imagínense al darnos, que era muy especial, el darnos se había llevado unas latitas de paté que las abrió trabajosamente y se iluminaba con un encendedor, pero tenía al lado al Larva Noir, que el Larva Noir no era nada fino y se comía todo lo que le pasara cerca. Entonces el larva, después de comer su guiso y toda la galleta de campaña que andaba cerca y todo en la penumbra, se le arrima como un vampiro, como un Nosferatu, al Larva Noir le dice: ¿no me darías un poquito de tu paté? Bueno, fue un escándalo, hubo que tranquilizarlo, etcétera, etcétera. Son vivencias, ¿verdad? Eso de ir al cine, a ver películas, como un niño, o, por ejemplo, una cosa que leí hace poco, un recuerdo de papá, y era el siguiente. Cuando a papá lo expulsan de secundaria, él queda como mordiendo el freno de tener que hacer alguna actividad. Mucha de esa actividad se volcó hacia adentro, y papá, que pintaba y dibujaba hace mucho tiempo, empezó a pintar y a dibujar muchísimo. Pero claro, al no tener el sueldo, comprar óleos o comprar telas era imposible. Entonces, al final, llegamos a la locura, aunque hay obras hechas que se conservan, que son maravillosas, de pintar con café, con hierba o con cualquier cosa que anduviera cerca. Y el Darno se plegaba y pintaba y dibujaba, porque era un tipo muy lúdico, un verdadero artista, pintaba y dibujaba muy bien, con un estilo, así como hizo todo, muy particular. Unos dibujos muy especiales, que no se parecían a nada. Eran los años en que mi viejo dibujaba a tres lapiceras ángeles, que parecían algo así como una anticipación 3D, ángeles dibujados con tres o cuatro lapiceras a la vez. Yo los tengo, son unos dibujos impresionantes. Yo dibujaba por mi parte ángeles sexuados, para no saber qué pasaba por mi casi adolescencia, muy sexuados, que mi padre trataba de que no se vieran demasiado. Y el Darno dibujaba ángeles también, a su manera. Y esas obras están, por suerte, no se han perdido, las tenemos todas. Así que una persona muy, y siempre sorprendió. E hizo, por lo que tú contaste, eso que predicó y lo aplicó: la carrera de postas, el alumno que se transforma en maestro, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los afortunados que alguna vez topamos con seres extraordinarios, es de alguna manera hacer llegar a alguien, porque es un crimen que se pierda eso. Eso es lo que hay que hacer en los medios también, como acertadamente decía el compañero Martín.